¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión queremos compartirles esta frase que nos ha gustado mucho y dice lo siguiente. La risa añade riqueza, textura y color a lo que de otra manera sería un día común. Es correcto, la risa y sonreír es muy importante. Inclusive en la palabra de nuestro Dios encontramos algo acerca de esto. Ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice lo siguiente. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así que cuando nosotros sonreímos, cuando tenemos un corazón alegre, bueno, esto nos va a ayudar más a atraer a las personas en cuestiones de, pues, sonreír. Esto nos va a causar una aura mejor. Vamos a estar más relajados, vamos a estar más contentos y a disfrutar más la vida o lo que hacemos con la rutina diaria. Muchas veces la rutina nos provoca, pues, desesperación. Estamos ya a veces molestos porque siempre hacemos lo mismo, pero si sonreímos, va a ser un día común, va a ser lleno de color, textura y algo espectacular. Inclusive, haciendo un poco, digamos, de investigación, encontramos 7 beneficios de reír y sonreír. Y pues uno de ellos es... Dice que las endorfinas se liberan cuando sonreímos. Las endorfinas son también llamadas hormona de la felicidad. Es correcto. La endorfina es también llamada esta sustancia química que son responsables de hacernos sentir felices y... nos ayuda, dice aquí, a bajar los niveles del estrés. Así que si estamos muy estresados, si tenemos niños chiquitos especialmente, o en el trabajo, por el jefe, o por las circunstancias de la vida, lo mejor que hay que hacer es... Sonreír, correcto. Como dice la frase por ahí, al mal tiempo... Buena cara, ¿verdad? Una buena cara, sonreír, estar contentos y felices, que eso es lo que finalmente vamos a hacer la vida más llevadera. Bueno, otra de las cosas que investigamos y beneficios del sonreír es... Dice que a medida que aumenta la hormona de la felicidad o las endorfinas, la hormona del estrés o cortisol se reduce. Entonces es menos estrés, también es uno de los beneficios. Entonces, a ver... Dice, se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. ¡Wow! Yo no sabía esto. El cortisol, según lo que dice aquí, es la hormona que provoca el estrés. Así que, pues, si usted dice, estoy muy estresado, puede decir, estoy muy cortisolzado, ¿no? Porque... No creo. Pero bueno, el cortisol les dice que es más activo cuando nos sentimos estresados, ansiosos y contribuye a los sentimientos desagradables que experimentamos. Así que, pues, cuando nos sintamos estresados, cuando estemos, que no hallemos o encontremos la salida, como se dice por ahí, lo mejor es... Sonreír. Eso es lo que va a beneficiar a nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Otra de las cosas. Reír expande los pulmones, estira y relaja los músculos del cuerpo. Del cuerpo, ¿no? Como el cortisol, ¿no? Y estimula la homeostasis. En pocas palabras, que recibes más oxígeno, ejercita tu cuerpo para obtener todos los beneficios de ejercitar tu cuerpo. También yo había escuchado que el ejercitarte libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, aparte de reír, sonreír y tener un rostro, digamos, alegre, si haces ejercicio aparte de eso, ¡wow! Es lo mejor. Así es. Dice que reír expande los pulmones. Muy bien, así que pues vamos a expandir los pulmones sonriendo, ¿verdad? Teniendo una buena cara ante las circunstancias de la vida. Mira, déjame decirte, todos tenemos circunstancias difíciles. Hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por pruebas, por circunstancias pues que nos van a mover el piso, como por ahí se dice, ¿verdad? Difíciles. Pero si tenemos una buena cara ante las circunstancias difíciles, yo creo que va a ser más llevadero eso. Mira, yo me acuerdo mucho,
de mi tía Betty, que vive allí en Nuevo Laredo, que si lo está viendo, le mando un fuerte abrazo, un saludo, tía. Y ella siempre decía esta frase, decía, pues, como decía mi papá, decía ella, tenemos que sonreír, que tener una buena cara, porque imagínense, feos y luego amargados, pues olvídate, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí tiene usted. Entonces, si usted está alegre, está contento, pues eso le va a ayudar a expandir los pulmones y se va a beneficiar. A ver, otras cosas rápidamente. Dice, la sonrisa es una expresión atractiva con más probabilidades de atraer gente hacia nosotros. En lugar de repelerlos. Así que, pues, usted dice, caray, ¿por qué a veces Me siento no tan solo. siento tan Nadie me solo? Nadie habla. me quiere, todos me odian. Y en lugar de comerse un gusanito, mejor sonría, porque eso es lo que va a hacer atraer a las personas, tener una comunicación más activa y sonríe. Porque, digan, déjenme decirle, a ver, ¿quién de nosotros quiere platicar con alguien que está siempre amargado, serio, echándole la vida y que la vida no vale nada, O como que le dicen allá en preguntas algo y León? nada más te dice sí. Exacto. No. Y ¿verdad? Entonces nos sentimos atraídos cuando sonríe. Así que sonría. Ese es el pensamiento de hoy. Es lo que le queremos dejar el día de hoy. Y lo vamos a leer una última vez lo que dice la escritura en Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Dice: El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. así que no se abata, ¿verdad? No se abata. El corazón alegre No se hermosea. abata. Hermosea el rostro. Así que aquí le dejamos el pensamiento. Cuídense mucho, saludos, bendiciones. Y pues no olvide hacerle like o me encanta, ¿verdad? Con el corazoncito, compartir esto si le ha sido de beneficio para usted. Mi nombre es Juan Tercero. Laura Rodríguez. Que tengas un día muy bendecido. Saludos.